buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videito más de Black Clover Mobile. Hoy os traigo una cantidad de información ingente gracias al supuesto beta tester que ayer, pues bueno, mientras estábamos haciendo el directito de la noche, mientras estábamos viendo Black Clover por la noche, que nos vimos el capítulo 80 que... ¡Oh Dios mío, qué tremenda maravilla! Pues bueno, siguió dándonos unas cuantas pinceladas de lo que era su experiencia mientras probaba Black Clover Mobile. Recordad, y esto es algo que ha sido un mensaje directo desde la cuenta de Black Clover Leaks, que esto, insisto, pues te puedes creer a unos, te puedes creer a otros, hay que tomar siempre este tipo de información con pinzas, hay que tomársela con mucho cuidado y pensar que no siempre va a ser así, que alguna de esta información puede ser mentira, que al final, incluso si es información que es verdad, no deja de ser información que sale de una beta, o sea, ni siquiera ha salido la beta abierta ni cerrada para el resto del mundo, así que hay que tener en cuenta que todo este tipo de información que nos están diciendo puede llegar a ser, pues bueno, volátil, puede cambiar, hay que tener en cuenta esto. Así que, simplemente teniendo en cuenta esto y viendo la publicación que veremos dentro de muy, muy, muy poquito, vamos a empezar directamente con los leaks, no sin antes hacer una pequeña declaración sobre los últimos comentarios que estoy recibiendo. No sé qué pasa últimamente, que hay mucho tóxico por mis comentarios, muchísimo tóxico. Yo simplemente os diría que comentarios como clickbait y este tipo de cosas os los ahorráis, porque hay un botoncito maravilloso en los comentarios de YouTube que se llama ocultar usuario del canal, y por mucho que sigáis escribiendo clickbait, no os va a leer absolutamente nadie, ni siquiera yo, de verdad. Pero aparte, una de las cosas que más me molesta es que venga gente a decirme: no, es que el vídeo empieza en tal, es que te enrollas muchísimo, es que hablas de cosas que no me interesan. Vamos a ver. Yo los vídeos, mis vídeos, los hago como yo quiero, porque me gusta hacerlo así. Me gusta no simplemente traeros la información, me gusta deciros qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que no me gusta, qué es lo que más me ilusiona, qué es lo que más me apasiona. Y a mí me gusta hacerlo así. Siempre lo he hecho así y siempre lo voy a hacer así. Si no te gusta mi contenido, si no te gusta mi forma de hacer las cosas, es muy sencillo. Puedes buscar a otra persona que haga exactamente lo mismo y que lo haga como a ti te gusta. O simplemente no ser tan comodón o comodona y buscar la información en Google. Yo me lo curro medianamente, ya sea más o menos, para traeros toda la información. La recopilo, la junto en un vídeo, preparo una especie de guión. Realmente casi nunca preparo una especie de guión porque me gusta que sea un poco más improvisado. Y simplemente os lo traigo y os voy hablando de las cosas que me gustan, de las que no. Lo edito y ya está. Y es mi forma de hacer las cosas. Insisto, si no os gusta, no tenéis por qué ver los vídeos. Es maravilloso el hecho de internet de que no tienes por qué clicar ahí. Así que si no te gusta cómo traigo la información, no la veas, de verdad. Ese tipo de personas de "el vídeo empieza aquí, es que te enrollas muchísimo hablando", también las voy a bloquear, porque me molesta mucho. Me molesta muchísimo, me parece de ser muy desagradecido el hecho de que porque yo hable de una cosa extra de la que a ti no te interesa, o por algún motivo no te interesa mi opinión, chisto, no tienes por qué ver mis vídeos. A este tipo de personas, os adelanto desde ya, que también las voy a bloquear. Es que no tengo ningún tipo de miramiento porque, bueno, me parece de ser bastante desagradecido y bastante desagradecido, no diría nada más. Así que sin más, nos movemos ya con lo que es el contenido. Incluso igual volveré a hacer lo que una de las personas estas me dijo, bastante desagradables. No, es que la parte de promo podrías incluso ponerlas con los timestamps para que podamos saltárnosla, etc. De verdad, me curro mis cosas. Si al principio de un vídeo os hablo de mis redes sociales, os hablo de que hago directo todos los días en Twitch, es porque trabajo para ello, porque me lo paso bien y porque invierto mi tiempo en ello. Y valoráis mínimamente a un creador de contenido, dejad que ese creador de contenido se publicite, hable de las cosas que hace, hable de las cosas en las que le gustaría que apoyaseis. E insisto, no seáis tan maleducados, que yo creo que deja bastante que desear. Así que sin más, ya vamos al lío, nos dejamos de rollos porque estamos hablando de Black Clover Mobile, que es un proyecto en el cual estoy muy ilusionado, ya lo dije ayer por Twitter, y que al cual le tengo unas ganas increíbles. Así que sin más, empezamos con la publicación de Black Clover Leaks. Nos mencionaba que había, pues bueno, leaks por ahí rondando de un supuesto jugador del FGT Player, ¿no? Sin más. Y dice que estos leaks podrían, de hecho, esto es algo que me llama muchísima atención, porque dice que probablemente sean falsas. No es que podrían ser falsas, sino que posiblemente o probablemente sean falsas. La verdad es que esta es una publicación bastante incendiaria, en el sentido de, oye, igual esa persona ha tenido acceso a la beta y tú estás diciendo que estas publicaciones
son falsas, o sea que se lo está inventando absolutamente todo. Y esto realmente, pues bueno, me pareció un poco XD, pero al final, pues bueno, no puede dejar de tener razón, es bastante probable. Si cree que las filtraciones son reales, tómelo con pinzas, y esto es algo que os lo he dicho yo, al final esto es una beta, o sea, no es que ni siquiera es una beta, insisto, es una versión muy anticipada del juego, al cual X personas han llegado a probar por X o por Y, y gracias a las cuales normalmente los juegos hacen cambios en sus jueguitos. Pues oye, este grupo de personas han dicho que este sistema no les gusta, lo pueden cambiar. Pues al final, este tipo de publicaciones que hacen estos jugadores puede ser cierta, puede no ser cierta, o puede ser cierta y acabarán cambiadas dentro del juego en un futuro. Así que simplemente tenedlo en cuenta. Así que sin más, no le digas a nadie que estas informaciones o fugas, barra leaks, etcétera, son informaciones oficiales. Yo creo que esto no lo ha hecho absolutamente nadie. Insisto, esto son leaks, esto es información privilegiada de supuestos jugadores que han tenido acceso a lo que sería el juego. E insisto, League Yotsuba, en este caso Yotsuba VM, yo no lo conocía de absolutamente nada. De hecho, ya lo vimos el otro día, una cuenta que tenía cuando yo la vi, creo que eran 10 seguidores o algo por el estilo. No tenía prácticamente seguidores. Ahora mismo 70 seguidores, tampoco es una maravilla. Pero, en este caso, yo me fío un poco más porque era cofundador y CM de Steel Panties. Steel Panties es una cuenta que yo seguía desde hace bastante tiempo, que se dedica a hacer traducciones, que se dedica a traer información de otro tipo de juegos. Ha traído información de Grand Cross, ha traído información de Shaman King, Fumbari Chronicle. Y para mí, pues bueno, insisto, me parece bastante fiable. A mí. No tiene por qué ser real, pero a mí me parece bastante fiable. Así que teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que yo mínimamente me fío de esta persona, vamos a hablar de las declaraciones que dio sobre el jueguito, sobre Black Clover Mobile, que ayer, pues bueno, tuvimos bastantes cositas. Lo primero, lo que tenemos por aquí, dar un poco más de información de lo que puedo. Recordad que este tipo de personas está supuestamente, pues bueno, ligada a un NDA, que es básicamente un contrato que tú firmas para no hablar de las cosas que vas a jugar, porque es acceso anticipado. Es simplemente la empresa te contrata para que tú puedas ayudarle al seguir con el desarrollo y hacer, pues bueno, un mejor juego, ¿no? Tira un poco de la información que puedo. El primer gacha inicial se podrá hacer reroll de forma fácil. Esto es maravilloso. Ya sabéis que a los jugadores de gacha nos encanta, pues bueno, llegar al banner y decir, oh, este personaje no me ha gustado, voy a volver a hacer reroll y no tener que tragarnos un tutorial enorme. Podría ser perfectamente como el Ultra Impact, que era súper sencillo, le dabas a Retri. Oye, no quiero este multi, Retri, ya está, nos vamos a por otro. O podría ser como, por ejemplo, como el Fumbari Chronicles, que fue exactamente igual. Si no tenemos que hacer un tutorial turbo largo para tirar el primer multi o para tirar los primeros multis y luego seguir, pues oye, es algo que se agradece. Así que el hecho de que se pueda hacer reroll, maravilloso. Y aparte, los dos primeros gachas tendrán como protagonistas a los capitanes de dos órdenes. Esto liga perfectamente con lo que ya os dije de las imágenes que salieron, y es que parecía, que estaba bastante claro, que uno de los banners que había dentro de la información que os traje, que si me acuerdo os pondré un frame por pantalla, pues bueno, parecía que iba a ser Yami, ese primer banner. Ya os traje un vídeo sobre esto y oye, cuadra bastante con la información que os traje y con las teorías que tenía, así que bastante nice. Y obviamente el capitán del amanecer dorado, el Vengeance, no sé, nunca supe bien cómo se pronuncia, pero bueno, Vengeance, que también está bastante chulo, y a pesar de que yo creo que todos vamos a tirar por Yami, pues bueno, también seguramente esté bastante roto. Así que, perfecto, ya tenemos información sobre los supuestos dos primeros banners, así que maravilloso. Pasamos con el segundo punto. Ciertos bosses tendrán una mecánica de juego diferente. Insisto, supuestamente el juego es turn-based, pero podría ser como en muchos otros juegos, que hay ciertos modos que, bueno, tienen una mecánica extra. Yo que sé, la velocidad del personaje, o cierto tipo de cosas, ¿no? Que sea un combate a tiempo real, ¿no? Mientras no sea RPG, yo seré feliz. Pero bueno, recordad que no puede confirmar la jugabilidad del juego. Esto está supuestamente ligado a los NDAs. No puede hablar sobre ciertas cosas. Así que, pues bueno, sin saber la jugabilidad del juego, tenemos información sobre que ciertos modos tendrán una jugabilidad parcialmente distinta. Así que, bastante interesante. Este tipo de jugabilidad distinta podría ser enfrentamiento con demonios. Que esto, pues bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en Grand Cross, que ya sabéis que hay distintos modos de juego. Uno de ellos son peleas con los demonios. Y, pues bueno, estas peleas con los demonios podrían ser distintas en este caso. Cuentas con ciertas partes de la historia original. Y esto me ha llamado muchísimo la atención. Y es que esto es directamente un fragmento del anime. Sinceramente, con la calidad gráfica que tiene este juego, y a pesar de las imágenes que vimos y cómo a lo mejor lo representan, con esos muñequitos chibis que en su momento os enseñé,
Pues oye, el hecho de que pongan partes del anime de vez en cuando no me parece para nada mal. De hecho, pues es algo que se agradece bastante. ¿Qué es lo único que me preocupa? El tema del copyright. Ya sabéis que nosotros, los creadores de contenido, subimos este tipo de contenido a internet, valga la redundancia, y es a veces preocupante el hecho de que tenga, pues bueno, fragmentos de la banda sonora original, fragmentos de la obra original, porque, por norma general, estas empresas te los reclaman. De igual manera, iremos viendo a ver qué se puede hacer. Espero que no esté muy plagado de este tipo de contenido, por si acaso. O en el caso de que sea fragmentos de la obra original, que sean screenshots y con voces detrás. Pero vídeos no. Vídeos no, porque es peligroso. Por lo menos para los creadores de contenido. Iremos viendo. En fin, continuamos. Hay 6 publicaciones de estas, ¿vale? Cada personaje tiene una función específica. Esto ya lo vimos. Bueno, ya lo vimos, no. De hecho, es uno de los vídeos que os quiero traer analizando en profundidad el tráiler. Al parecer, bueno, el tráiler y más publicaciones de leakers y de gente que se dedica a analizar los trailers, vaya. Al parecer hay hasta 4 clases distintas: la clase maga, la clase guerrero, la clase support, no sé si era support como tal, y otra clase más de la cual no había ningún tipo de ¿cómo decirlo? Sí, no había ningún tipo de leak que cuadrase o de traducción que cuadrase, ¿no? No cuadraba, pero podría ser una clase, pues bueno, sin más, especial. Y en este caso, a pesar de que va a haber cada función específica, nos dice que los personajes más interesantes sería Asta de gacha. Parece ser que va a haber obviamente un Asta free to play, lo cual es totalmente normal. Noel, Mimosa, Charmy, que es mi personaje favorito junto con Gordon, es lo que hay. O sea, son 2 personajes que hacen que los quieras, son una auténtica maravilla. Y Vanessa, de hecho, nos comenta algo bastante interesante, y es que al parecer Charmy va a ser el típico personaje que tienes que tener sí o sí. La mejor unidad de soporte de todo el juego, cubre 2 necesidades que necesitan tus personajes. Seguramente sea una necesidad de vida, ¿no? De que te cure, y a lo mejor quizá también que te bustee, que bustee tus estadísticas. Charmy es uno de mis personajes favoritos y me alegro de que esté bastante rota y de que sea bastante útil, personalmente. Así que yo, por ejemplo, lo agradezco, el hecho de que sea Charmy. Y finalmente, la mejor unidad de ataque y control. Hay 2 Astas dentro del juego, pues bueno, Asta va a ser una unidad muy buena. Era de esperar, ¿no? Obviamente, pues bueno, el protagonista del anime va a tener una unidad muy buena. Es como el Meliodas verde del inicio de Grand Cross. Pues bueno, en este caso, el Asta de Summon, el Asta de gacha, pues obviamente nos va a venir increíblemente bien para los inicios en el jueguito. Como siempre, este tipo de unidades, a no ser que tengan un sistema especial de limit break o de que los personajes vayan siendo evolucionados conforme avance el juego, este tipo de unidades, como siempre, se suelen quedar obsoletas. Pero oye, es totalmente normal. En un gacha te servirá esta unidad durante 5 meses, 6 meses, quién sabe, y a lo mejor luego más adelante solo te sirve para una cosa puntual y el resto de personajes que han salido, pues bueno, se han comido la tostada. Es totalmente normal. Y hasta aquí, gente, tenemos todas las publicaciones que este jugador nos dio el día de ayer. De hecho, pues bueno, se vio, no sé si obligado o obligada a poner esto. Solo estoy compartiendo lo que vi en la beta, no estoy confirmando ni asegurando nada, haciendo referencia, insisto, a esta publicación en la cual decían: oye, las afirmaciones probablemente sean falsas, y recordad, son leaks, etcétera. Nadie está confirmando nada, creo que nadie lo ha hecho. Simplemente esta persona ha tenido acceso, pues bueno, acceso privilegiado a la beta, y está compartiendo sus experiencias con nosotros. Luego ya nosotros tenemos nuestra libertad de creer, no creer estas publicaciones y esta información que nos están dando. Yo personalmente, insisto, por el hecho de dónde viene, más o menos me puedo llegar a creer tal. De igual manera, insisto, todo esto está sujeto a cambios, todo esto está sujeto a modificaciones, a cosas que yo que sé, que a lo mejor Charmy ya no es el mejor personaje y lo cambian por Mimosa. Ya sabéis cómo va esto, tenedlo en cuenta. Nada más, yo me despido por aquí, de verdad, agradezco muchísimo el apoyo que estáis dando. A pesar de este tipo de comentarios que estaba diciendo al principio, la mayoría de gente es súper maja. Es uno de los problemas que tenemos los creadores de contenido, que si hay 20 comentarios y 3 son malos, nos vamos a fijar más en los 3 malos que en los 17 restantes buenos. Es lo que hay. De verdad, os pido perdón, de verdad, muchas gracias por el apoyo, tanto aquí como en los directos, que os estáis portando muy bien conmigo, de verdad. Tengo muchas ganas de Black Clover Mobile, quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien, quiero hacerlo chulo y quiero ser un buen creador de contenido. Acompañadme, que lo vamos a conseguir. Nada más. Me despido por aquí. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo.